Mundo, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder comunicarnos y hablar de salud, hablar de ciencia, hablar de aspectos clínicos conectados por todo el mundo. Esto de verdad que es apasionante. Os doy la bienvenida a todas y a todos los que estáis entrando ahora mismo y vamos a disfrutar de una charla, de una conferencia, aproximadamente de unos 50 minutos. Me gustaría preguntaros, eso sí, si se escucha bien, si podéis dar el feedback, si se escucha bien en comentarios. ¿Todo correcto? Perfecto. Me dicen que sí. De hecho, tengo al maestro Juan Carlos, importantísimo, con nosotros, que está comandando toda la parte tecnológica, que vamos, si os enseñara ahora mismo un vídeo de todas las pantallas que tiene Juan Carlos y cómo lo comanda, pues es francamente maravilloso. Bien, me dicen que sí, que ya se escucha bien, genial, fantástico, y en un minutito yo creo que podremos ya empezar, que cada vez somos más personas. Me dicen desde Costa Rica también, Ecuador, qué maravilla. Saludos, saludos a todas estas zonas del mundo. Qué bonito es saludar en estos momentos tan complejos a nivel social que podemos tener esta comunicación, vuelvo a decir, para hablar de ciencia, para hablar de clínica y sobre todo para hablar de una de mis pasiones, que es la psiconeuroinmunología. Si estamos preparados, y a mí me dan el ok, de momento ya estamos 150 personas, van a asistir, de hecho hay 2.500 inscritos en este webinar y también me dicen de zonas de España, en Madrid, Tarragona, Barcelona, saludos a toda España, en Estados Unidos, en California, saludos a todos, también en Estados Unidos, como me gusta tener contacto, tener comunicación con todas las partes de verdad del mundo para hablar de ciencia. Espero que lo disfrutemos. Vamos a poder hablar de cómo interrelacionamos sistemas corporales desde la evidencia más actual y poder también explicar pues, algunos secretos de la psiconeuroinmunología, de la PNI, de Regenera, de este enfoque de la medicina integrativa que
la verdad es que trasciende aún más la medicina integrativa y tiene como objetivo poder transformar y traducir la biografía de las personas a cómo eso afecta a la biología molecular y a la fisiología, y así poder comprender muchas cosas. Ya son 7:36 y perfecto, somos más de 200 personas ya conectadas y vamos a empezar ya, y también pues, por el respeto de la puntualidad a todas las personas que ya estabais conectadas, y vamos a por ello, vamos ya, damos el pistoletazo de salida. Y vamos a hablar de cómo aprender a utilizar la psiconeuroinmunología clínica en nuestra práctica clínica diaria. Y es que el objetivo que vamos a tener es el de entender e incluso dominar la interrelación entre los diferentes sistemas biológicos, psicológicos y sociales, y eso nos va a permitir descubrir las verdaderas causas de las alteraciones de la salud, de los síntomas y de las disfunciones e incluso patologías de nuestros pacientes. De hecho, el enfoque clásico de la salud tiende a ver las patologías de un modo más mecanicista, más segmentado, abordando solo los síntomas, dicho de otra manera, poniendo parches. Y, por supuesto, no resolviendo realmente los problemas de la salud de las personas. Con la psiconeuroinmunología clínica de Regenera vamos a alcanzar un nivel de conocimiento que va a permitir entender el porqué y el para qué de estos síntomas que vemos en la consulta con nuestros pacientes y poderles explicar a nuestros pacientes estos mecanismos de acción para que tengan una conducta activa en su proceso de curación. De hecho, desde Regenera, desde la PNI Regenera, entendemos la salud y la enfermedad como un modelo vivo y continuo, donde vemos que las etiquetas que vemos constantemente en nuestras consultas llegan a cronificar a los pacientes y que si realmente tuviéramos un conocimiento profundo de la fisiología, de la biología molecular y de los contextos y cómo se traducen estos contextos a todo ello, podríamos abarcar, tener un abanico enorme de herramientas para poder realmente tener éxito en la consulta. Y de esto es lo que vamos a hablar en profundidad en los próximos 45-50 minutos, porque quiero que también seas capaz de diagnosticar y de tratar a tus pacientes con este enfoque, con seguridad, con confianza, para tener este éxito en la consulta. Por supuesto, antes de nada, voy a presentarme, que no lo he hecho, y yo soy Xavi Cañellas, y me defino como un apasionado de la salud, del estudio de la fisiología humana y sobre todo la no humana, la que es la microbiana. Soy director y profesor del máster en psiconeuroinmunología clínica de Regenera y llevo casi 20 años dedicados al mundo de la psiconeuroinmunología clínica. Primero me diplomé en fisioterapia y luego me licencié. Y posteriormente realicé el máster en psiconeuroinmunología, el máster europeo en psiconeuroinmunología clínica y también el máster en biología molecular y biomedicina en la Universidad de Girona. Eso me llevó a estar 4 años en un grupo de investigación pionero en el Hospital de Girona, en la UDG, donde tuve pues, la suerte y el placer de conocer el mundo científico absolutamente desde dentro, el mundo de la investigación, estudiando el papel de los microorganismos y cómo afectaba a los procesos neuroendocrinos del ser humano. Todo eso que me llevó a escribir 3 libros, el primer libro Niños sanos, adultos sanos, el segundo libro Alimentación prebiótica y el tercer libro, además con una gran noticia que me han dicho hace poquito, que ya hemos pasado una nueva edición, de Tu primer cerebro no está en tu cabeza, donde recojo muchos de los conocimientos de la psiconeuroinmunología y cómo esto se aplica a nivel clínico. Junto con mis socios de Regenera, con David, con Carlos y con Néstor, formamos hace ya muchos años Regenera y llevamos realizando el máster en psiconeuroinmunología aproximadamente más de 15 años de forma presencial
en Barcelona y además hemos creado el único máster en psiconeuroinmunología clínica online, donde el nivel de satisfacción es de los alumnos pues de un 99%. De hecho, cuando nos dicen, para no decir el 100, porque parece que a veces queda mal que digamos el 100, donde la frase más común de los alumnos es: la psiconeuroinmunología clínica y regenera, la verdad, vuestra visión me ha cambiado la vida personal y profesional. Y eso es lo que quiero. Quiero hablar de los secretos de esta PNI de Regenera, porque quiero que puedas aprovecharlo para con tus pacientes en tu clínica. ¿Y qué es lo que vamos a ver en los siguientes minutos? Vamos a ver cómo podemos llegar a alcanzar un nivel de conocimiento que nos permita entender los síntomas de nuestros pacientes y así poder tratar las causas. Además, vamos a ver cómo ampliar el abanico de herramientas en la consulta, pues teniendo un conocimiento de la fisiología, del aparato digestivo y de la microbiota, la alimentación terapéutica, entender el funcionamiento del cerebro y los procesos de curación y, sobre todo, la metodología diagnóstica de Regenera, los 8 pasos que te voy a explicar a continuación. Además, cómo utilizar este proceso diagnóstico para hacer partícipe al paciente de su proceso de curación, que seguramente esto lo hemos sufrido, que los pacientes no se hacen cargo de sus procesos de curación y trasladan esa responsabilidad a los terapeutas o facultativos. Entendiendo ese proceso de metodología diagnóstica de Regenera, veremos cómo podemos realizar ese paso tan importante para con nuestros pacientes y que sean ellos los de verdad protagonistas de sus vidas y también de sus procesos de curación. Y además vamos a ver los errores más comunes que se pueden que podemos ver y que pueden ocurrir en la consulta para aprender de ellos y no volverlos a hacer. Y además, tengo una promesa. La promesa, si te quedas hasta el final de este webinar, es que tengas un enfoque y una metodología de diagnóstico paso a paso, rigurosa y sobre todo ordenado, que te permita aportar tratamientos fiables para con tus pacientes en la consulta y que logres ese éxito en la consulta con tus pacientes que tanto, tanto anhelamos. De hecho, quizás me gustaría hacer algunas reflexiones iniciales antes de pasar a los secretos, que quizás son familiares a alguna de estas situaciones, como por ejemplo que tu conocimiento sobre salud realmente es bueno en tu carrera, en tu profesión, en tus conocimientos, pero nunca te han enseñado a ir a buscar las causas reales de los problemas de salud. Y quizás el enfoque del conocimiento ha sido centrado en los síntomas. Quizá otra situación es que parece que todos los tratamientos que puedas realizar parece que sean los mismos y eso hace desconfiar del tipo de tratamiento y quizá pues no llegar al éxito exactamente. Quizás tampoco podemos explicar a los pacientes el origen real de sus problemas y, como te decía antes, hace que entorpezcamos realmente el proceso. Apago que tenía el móvil en volumen. Y los procesos de curación con los pacientes. Quizás alguna otra experiencia sea que ves a profesionales donde los pacientes los valoran más que a ti. Y dices, pero si es mediocre ese abordaje, se centra en los síntomas, pero eso también puede generar realmente frustración. O quizás incluso, que eso me pasaba muchísimo a mí, me formaba y generaba cursos y posgrados y formaciones, hasta mucho tiempo, mucho dinero, donde me vendían que iba a encontrar el santo grial en la salud, pero realmente veía que siempre tocaba y me encontraba las mismas piedras en el camino. Y quizás también, digo yo, que a mí también me pasó, tienes un potencial increíble, quieres expandirte, pero tu lugar de trabajo no puedes realizar
todo el conocimiento, puedes aplicar el conocimiento real que tienes y te ves frustrado y te gustaría emprender, por ejemplo, con tu propia consulta privada. Yo cuando veo esto a nivel de estas situaciones que pueden ser más familiares, me puedo preguntar, porque yo lo preguntaba, ¿cuál es el verdadero problema de que ocurran estas cosas? Y sí, parece ser que yo lo siento al 100%, y es que no conocer el enfoque de la psiconeuroinmunología clínica de Regenera realmente puede llevar a estas situaciones. Y una vez conocido este enfoque, y como nos dicen los alumnos, ha cambiado absolutamente mi manera de entender el mundo. Y por eso quiero explicarte tres de los grandes secretos de la PNI de Regenera que vamos a ver y vamos a aprender a interrelacionar los conocimientos de los diferentes sistemas corporales para que ya veremos en los secretos que os voy a contar a continuación los mecanismos de acción de muchas de las alteraciones de la salud que vemos en la consulta. Y además, como digo, este método y este enfoque es absolutamente revolucionario porque una de las cosas que más me impactó fue cómo ver a los pacientes que eran capaces de ponerse en primera persona en su salud porque entendían qué les estaba ocurriendo. Y a partir de ahí, esa responsabilidad que tanto nos pesaba a los terapeutas, básicamente hay un orden entre el terapeuta que aporta esa ayuda, ese conocimiento y esa guía para los pasos para poder continuar un proceso terapéutico, pero siendo el protagonista, el paciente, el que llega a resolver, incluso a curar muchas de las dolencias que vemos con los pacientes. Y todo eso te lo voy a explicar ahora mismo. Y por ello he preparado una presentación que voy a compartir ahora mismo y vamos a por ello. Voy a poner compartir. Perfecto. Vale. Y sí que voy a pedir, por favor, si me podéis decir que se ve de forma correcta. Si me podéis decir se ve bien la pantalla. Puedo tener ese feedback. El maestro Juan Carlos, si me decís que se ve de forma correcta, pues empiezo. Perfecto, vale, muy bien. Pues vamos a por ello. Vamos a descubrir los tres secretos de la metodología de Regenera y vamos con el primer secreto. Y fijaros que el primer secreto es que el tubo digestivo no es un simple tubo hueco para digerir. No lo es. De hecho, vamos a hablar de ciertos puntos importantes y el primero es este, el enteric nervous system. ¿Y qué quiero decir? Bueno, la verdad es que tengo que confesarte algo que probablemente no te va a gustar. Quizá lo has oído muchas veces eso de que el intestino es el segundo cerebro. Y eso, bueno, no puedo decir otra cosa que es absolutamente falso, ya que el intestino es el primer cerebro. Y es que seguro que recuerdas esa sensación en la barriga antes de un examen o una prueba muy importante para ti, o ese nudo en el estómago que se te hace al invitar a cenar al chico o a la chica que tanto te gusta. Quizás me viene a la mente las veces que tienes que ir al baño antes de una entrevista importante de trabajo o, como hemos visto mucho en la clínica, ese pinchazo en el estómago cuando sabemos que tenemos que resolver un problema pero que aún no hemos dado el paso para resolver. Si bien es cierto que el cerebro es más rico en número de neuronas que el intestino, este segundo, que no son pocas, que son 600.000 millones de neuronas, es el intestino, este enteric nervous system, el que embriológicamente forma su red neuronal antes que el propio cerebro de arriba. No es casualidad, pues,
que las emociones pues, más primarias, como por ejemplo el miedo, lo sentimos primero de todo en nuestra barriga. Y por eso es que el 80% de los pacientes que ves en tu consulta, pues aquejados de síntomas digestivos, pues invento, gases, hinchazón, diarrea, estreñimiento, y que muchos de ellos suelen acabar con un diagnóstico de síndrome de colon irritable o de intestino irritable, además de necesitar una herramienta terapéutica como la alimentación personalizada, será imprescindible el abordaje del sistema nervioso y de los conflictos o de la tolerancia al estrés. Bien, segundo punto importante dentro de este primer secreto. Y es que el intestino es la fábrica de hormonas más grande de nuestro cuerpo. Y es que a lo largo de todo el tubo digestivo encontramos las células llamadas enteroendocrinas, que tienen la función de producir diferentes tipos de hormonas. Algunas de estas pues, tienen su foco de actuación en el propio aparato digestivo, como podría ser la hormona gastrina, en el estómago, que participa en la producción de ácido clorhídrico para la correcta digestión de los alimentos. Otras, pues otras hormonas, por ejemplo, pues tienen un efecto en el metabolismo de la glucosa, como son las hormonas incretinas, que tienen un rol fundamental en el control de la diabetes tipo 2 a través del incremento de la producción de insulina y la reducción de otra hormona se llama glucagón. De hecho, durante muchos años hemos creído que el único órgano afectado en la diabetes era el páncreas, pero nada más lejos de la realidad, entendiendo toda esta avalancha de evidencia científica, y es que vemos que el órgano diana para tratar las patologías o las disfunciones metabólicas es el intestino y la microbiota. Tercer punto importante de este tubo digestivo: no es un simple tubo hueco para digerir. Como sabemos, quizá esto lo hemos escuchado, el intestino es el epicentro del sistema inmunitario. Y me voy a explicar con esta imagen tan chula. Y es que para poderse llevar a cabo todo el proceso digestivo con éxito, es necesario que existan puertas de entrada para los nutrientes a lo largo de todo el aparato digestivo. Entre las células del intestino, llamadas enterocitos, encontramos unas proteínas llamadas tight junction, que funcionan de un modo parecido a una compuerta, de tal modo que cuando llegan los nutrientes, los dejan entrar, constituyendo así el aparato digestivo el 80% de las puertas de entrada del medio externo al medio interno. Ojo con lo que acabo de decir. Y es que, claro, muchas veces los nutrientes van acompañados de sustancias potencialmente nocivas, inflamatorias o antinutritivas, como quieras llamarlo, y ese es el motivo por el que las células de nuestro sistema digestivo ocupan la trastienda de estas compuertas, siendo así sus guardianes. Cuidado, porque una alimentación inadecuada puede alterar este sistema de cierre de las compuertas, dejándolas medio abiertas o abiertas de par en par, entrando así las sustancias que van a activar el sistema defensivo y dando lugar a un estado de inflamación permanente. De hecho, y además cito textualmente una frase de un paper, y es que la alimentación occidental es una de las principales causas para la aparición de un escenario inmunitario equivalente a una infección. Cuidado con lo que estamos diciendo. Es que, además, esta inflamación que se inicia en el aparato digestivo y que evoluciona al torrente sanguíneo es la responsable de alteraciones de otros sistemas corporales, como por ejemplo el aparato locomotor, la piel, el sistema nervioso e incluso el sistema endocrino. Y de hecho, algunos síntomas que quizás nunca te has planteado que tienen que ver con la base del aparato digestivo, pero que sí que tienen que ver con la inflamación en este grandísimo órgano, son la inflamación y el dolor de las articulaciones, el dolor muscular y las sobrecargas, la obesidad y el síndrome metabólico, las cefaleas y las migrañas, la rinitis, el dolor menstrual,
los eczemas, la psoriasis e incluso los trastornos del sueño, la ansiedad y la depresión inclusive. Por tanto, fijémonos el impacto real que tiene a nivel inmunitario este maravilloso órgano. ¿Y qué más? Claro, es que nuestro intestino es la gran metrópolis microbiana bacteriana. Es el gran nido de nuestra microbiota. Y es que, claro, aquí llevo muchos años dando esa pregunta. ¿Te imaginas que fueras más microorganismos que células humanas? Pues déjame decirte que todo parece que es así, que la literatura científica más actual nos muestra cómo realmente es así, que hay más números de microorganismos que células humanas e incluso muchísimos, 150 veces más genes microbianos que genes humanos. De hecho, algunos investigadores de primera línea mundial citan textualmente que quizás el ser humano es un mero transportador de bichos. Quizá me encanta cuando los investigadores aplican esta filosofía reduccionista, pero da que pensar, quizás somos transportadores de microorganismos. Todos estos microorganismos, todos juntos, reciben el nombre de microbiota. Y antes hemos hablado de las células inmunitarias como los guardianes, que se encuentran tras las compuertas de nuestro intestino, y hablamos de la microbiota como estos soldados que se encuentran justo por delante de estas compuertas y que van a luchar contra los patógenos que nos quieren invadir o infectar. De hecho, en los últimos 15 años ha habido una auténtica avalancha, se han roto muchos paradigmas en la medicina relacionando la microbiota intestinal con el control de la inflamación, con lo que esto supone para la práctica clínica diaria. Y es que además, pues también se ha estudiado la relación de la microbiota y la regulación del sistema endocrino, donde, por ejemplo, encontramos alteraciones de la insulina, que antes comentaba, o alteraciones de las hormonas sexuales y también alteraciones de las hormonas tiroideas, entre otras. Fíjate hasta dónde puede llegar la importancia de estos datos, que parece que son nuestros microorganismos los que deciden lo que tenemos que comer. Yo esto cuando lo leí la primera vez en un paper me volví loco, pero tantos papers y tanta evidencia que parece que es así, ¿no? Imagínate ese dulce que te apetece tanto a media tarde y que ni siquiera sea para ti, sino que en realidad sea para los hongos que residen en tu intestino. Nos lo pensaremos más de una vez, esto de comer ese dulce a media tarde, ¿no? Claro, esto estaría diciendo que ese dulce estaría haciendo crecer y desbalancear el equilibrio de los microorganismos, entre los cuales pues, los hongos, con las bacterias o con los parásitos o con otros microorganismos como podrían ser las arqueas. De hecho, nuestros microorganismos son sibaritas, nuestras bacterias les encanta, igual que a nosotros, comer de forma exquisita. La pregunta, claro, ¿cuál es? ¿No? Es ¿y qué comen? ¿Qué les encanta comer? Pues aquí, básicamente, lo voy a decir de forma muy sencilla. Se llama fibra. Y esto recuerdo cuando publiqué Alimentación Prebiótica en el 2017. La fibra, no entendíamos ni qué era la fibra exactamente, pero y ahora sí que lo entendemos. De hecho, escuchábamos constantemente los eslogans de la industria alimentaria, pues la fibra mejorará tu vida. La verdad es que no se equivocan cuando dicen la fibra mejorará tu vida. Ahora bien, ¿qué tipo de fibra? ¿No? Porque la que te enseñan en la televisión y en los supermercados, olvídate de esta, que esta no es para nada sana. De hecho, la fibra se va a clasificar en dos grandes grupos, que es la fibra fermentable y la fibra no fermentable. La de la televisión, la no fermentable, no nos interesa. Bien, ¿cuál es la fermentable? Bueno, pues nombres tan raros, o cada vez espero que sea más conocido, como pectinas, mucílagos, beta-glucanos, almidón resistentes, fructanos y un tipo de alimento que no es una fibra, pero que actúa como tal, como son los polifenoles. ¿Y dónde encontramos estas maravillosas fibras que son alimento para nosotros y nuestros microorganismos? Pues sobre todo en frutas, verduras, hortalizas,
tubérculos, algunas algas y semillas, es decir, alimentos de verdad. De hecho, algunos autores incluso proponen el término nutribiota como el punto de partida a nivel teórico desde el que deberíamos construir realmente una alimentación personalizada. Bien, secreto número uno acabado, empezamos con el secreto número dos, que me encanta. Si me gustaba el primero, el secreto número dos tiene un impacto increíble. Y es el siguiente, es que el enfoque de que el cerebro manda por encima de todo. Y es que el cerebro, como vemos en la imagen, es el emperador del organismo humano. Fijaros que en reposo el sistema nervioso central consume el 50% de la energía del metabolismo basal. Imagina, cuidado con el dato, imagina pues cuánto puede consumir el cerebro cuando está constantemente dándole vueltas a un problema que nos está torturando. Además, el cerebro, nuestro sistema nervioso central, el de arriba, tiene la capacidad de poner a merced la energía de todos los otros órganos, como el músculo o, sobre todo, como el sistema inmunitario, para que estos les transporten energía al cerebro. Por eso hablamos de, o autores hablan del cerebro egoísta. De este modo, pues es capaz de alterar, imagínate, la función inmunitaria si así lo requiere. Cuando el cerebro es egoísta, la periferia, todo lo de abajo, sufre carencia energética. Bien, este primer punto importante. Segundo, los ejes neuroendocrinos, que tan metafóricamente explico en mi último libro. Vamos a ver cómo funcionaría, ¿no? Vemos una imagen y un ejemplo de cómo el cerebro se comporta como un director de orquesta. Son estos ejes donde el hipotálamo y la hipófisis, que son dos pequeños núcleos que se encuentran en la profundidad de nuestro cerebro, controlan la mayoría de las respuestas hormonales de nuestro organismo. Por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de Marta, me invento el nombre, pero una chica real que vino a mi consulta, que tenía una relación de pareja complicada, por llamarlo de alguna manera, y que de un día para otro deja de tener el ciclo menstrual con normalidad. Marta acude a mi consulta ya hace muchos meses y después de casi un año de amenorrea, es decir, un año sin tener la menstruación. Cuando realicé con detalle el proceso diagnóstico de la primera visita, que después os voy a explicar, enseguida me llamó la atención la manera en la que hablaba de su relación de pareja y cómo se le humedecían los ojos al preguntarle cómo estaba viviendo esto. Como no podía ser de otro modo, una vez Marta fue consciente de lo dañina que era a su relación de pareja para su ciclo menstrual, tomó la decisión valiente de separarse y en pocas semanas recuperó su ciclo menstrual normal. Igual que pasa en el eje de las hormonas sexuales, la glándula tiroides es extremadamente sensible a los procesos de estrés mantenido. Y eso es uno de los motivos por los que cada vez más vemos problemas como hipotiroiditis de Hashimoto o hipertiroiditis de Graves. Más cosas, la neuroinmunología. ¿Y esto qué significa? Fijaros cómo las hormonas del estrés producidas por nuestro cerebro son capaces de generar el ambiente óptimo en el estómago para que la bacteria Helicobacter pylori tenga una proliferación excesiva dando lugar a una gastritis. Y tanto que mal hablamos de esta bacteria, Helicobacter pylori, lleva solo 130.000 años con nosotros y está considerada una antigua amiga nuestra. Ahora, si le damos un ambiente por estas hormonas del estrés, donde hacemos un sobrecrecimiento y generamos un ambiente donde pueda crecer, entonces sí que nos da muchísimos problemas. De hecho, pasa con otras bacterias, que aumenta la virulencia, por ejemplo, de la bacteria Escherichia coli, tan famosa en las cistitis, y como un sobrecrecimiento de la E. coli, en la mayoría de los casos, no es una falta de antibióticos, sino una falta de tranquilidad en nuestro cerebro. Más cosas, el dolor y el deep learning. Y es que el dolor
es uno de los grandes motivos de consulta en nuestra sociedad, y a diferencia de lo que clásicamente se cree, es una respuesta de protección generado por nuestro cerebro ante un estímulo aferente, es decir, de la periferia hacia el sistema nervioso, de peligro. ¿Y esto cómo funciona? Y voy a procurar explicarlo de forma ordenada. Y es que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, cuando tenemos una lesión aguda, el dolor es una herramienta que utiliza el sistema nervioso central para asegurar que no se va a mover la zona lesionada. A medida que pasan los días, el rango de movimiento va aumentando. Por tanto, el dolor básicamente nos indica qué rango de movimiento llevar a cabo sin lesionar el tejido que está sensible. Si el cerebro detecta peligro de que el tejido pueda sufrir daño, entonces dará la señal de dolor. La señal del peligro que recibe el cerebro puede ser bioquímica, que es decir, que en forma de proteínas o sustancias químicas que informan al cerebro de que algo malo está pasando, pero también el dolor y esta información puede llegar de mensajes de alarma que vengan del exterior, como por ejemplo el diagnóstico por parte de un profesional de la salud que sentencia al paciente con una patología crónica y sin curación. De hecho, en este sentido, son muy interesantes los estudios del investigador Lorimer Mosley, que estudia de qué modo una explicación detallada y que empodere al paciente sobre la patología que sufre consigue disminuir significativamente el dolor sin realizar ningún otro tipo de herramienta terapéutica. De hecho, quiero poner una imagen, esta imagen de este investigador, para mostrarlo, y vamos a ver esta imagen y ponemos en contexto a un paciente con dolor lumbar crónico. Le hacen realizar un ejercicio abdominolumbar mientras le hacen una resonancia magnética funcional del cerebro. Eso quiere decir que le miran qué está ocurriendo en el cerebro mientras hace un ejercicio que a priori podría aumentar su dolor lumbar. Si nos fijamos en la figura A, se observa el cerebro del paciente mientras realiza el ejercicio abdominolumbar por primera vez. Hay que señalar que, aunque mientras hace el ejercicio no siente dolor, en su cerebro se activan de forma muy significativa zonas relacionadas con el peligro y el dolor. En la figura B se realiza lo mismo, pero la diferencia es que el paciente lleva una semana realizando el ejercicio abdominolumbar y se ve menos actividad de estas áreas que comentaba y que, por tanto, se puede extraer que el movimiento mejora la señalización del dolor. Podemos decir, se normalizan las señales. Bien, en cambio, en la figura C se realiza una resonancia magnética funcional, igual que antes, pero después de haberle dado una charla de 2 horas explicando la teoría del dolor y por qué él tiene dolor. Es decir, que el paciente entiende qué le está pasando. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí es cuando viene la magia. Una vez se le solicita realizar el ejercicio abdominolumbar, las áreas que antes estaban activas como señales de peligro ahora están apagadas. Increíble. La figura D simplemente es una superposición de las otras imágenes. Por tanto, qué importante es y qué importante será que tu paciente entienda qué le está ocurriendo. Así puedes traspasar la responsabilidad que tanto nos sabe que estaba comentando al inicio a tu paciente y podrás dotarle de los recursos para que solucione su problema de verdad. Bien, secreto número 3. Ya llevamos el primero, aparato digestivo, el segundo, el enfoque y el cerebro por encima de todo. Y vamos con el secreto número 3, la metodología de regenerar. Y aquí os presento, para introducir, la línea de la curación tal como la llamamos nosotros. La línea de curación básicamente es una metáfora para resumir el estado neurológico inconsciente en el que se encuentra un paciente en el momento en que viene a tu consulta respecto a su problema. Como ves en la imagen, a la derecha de tu pantalla se encuentra la curación,
mientras que la izquierda se encuentra la cronicidad. Estos dos puntos están unidos por una línea que serán caminos opuestos para el paciente, que se presentará en principio y a priori en nuestra consulta en medio del camino de ambos. La posición realmente de tu paciente respecto a la curación o no de su problema va a venir determinada por diversos factores, como podría citar experiencias previas del paciente en casos similares con su propio cuerpo o personas cercanas, por ejemplo, etiquetas, de las que voy a hablar a continuación, creencias sociales e incluso creencias individuales, mensajes de alarma que reciba o que haya recibido, emociones asociadas al problema como miedo, presión, obsesión o incluso beneficio, e incluso pues, el propio positivismo o negatividad que puede tener el paciente. En función de todas estas experiencias previas que el paciente haya tenido respecto a su problema, se va a situar en el estado de alarma o de tranquilidad. Por ejemplo, un jugador de básquet con un esguince de tobillo derecho, que a lo largo de su vida ha sufrido 3 esguinces de tobillo y que todos se han curado sin ningún problema. Pues todo ello hará que la resolución de la lesión actual vaya prácticamente sola. Ahora bien, caso contrario, paciente que fue intervenido quirúrgicamente hace 2 años de una rotura del ligamento cruzado anterior, con su correspondiente recuperación y sufrimiento durante 8 meses o más. Ahora, este paciente sufre un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, en la misma rodilla, en un partido de fútbol, y en ese momento se disparan todas las alarmas en su cerebro y la incógnita de si se va a curar o no va a acechar a su pensamiento. Realmente solo puedes ayudar verdaderamente a tus pacientes cuando transformas las imágenes estáticas de los síntomas, lo que llamamos diagnóstico por foto, en procesos dinámicos, lógicos, diagnósticos por película, como llamamos, con verdadera posibilidad de cambio y de solución. Fíjate en el segundo punto, que son las etiquetas. Y quiero citarte algunas, a ver si son familiares, como migraña, lumbalgia crónica, síndrome femoropatelar, síndrome del colon o del intestino irritable, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, etc., ¿no? Son algunas etiquetas muy comunes que vemos en diagnósticos clásicos. Bien, claro, las etiquetas pueden hacer mucho daño. No es lo mismo decirle a tu paciente que tiene el síndrome del intestino irritable que decirle que sufre una inflamación de bajo grado en el intestino. Claro, el caso es que adjudicar a un paciente una etiqueta con el nombre de enfermedad crónica equivale a decirle que es de muy larga duración y que difícilmente se va a curar, que lo va a arrastrar toda su vida. De entrada podríamos decir que las etiquetas no son malas. Los problemas vienen cuando, dentro de este paradigma, el paciente queda relegado y los profesionales, en este caso los profesionales de la salud, solo ven signos y síntomas. Llegados a este punto, pues todas las diarreas son iguales, todos los dolores de barriga son iguales, todas las crisis de ansiedad son iguales y, por supuesto, que eso no es así, ni mucho menos. Cada persona es un mundo, cada persona tiene su biografía y cada biografía de cada persona ha afectado a su biología y a su fisiología. Claro, a esto le añades a categoría crónico y, lógicamente, ello va a provocar un impacto terrible en los pacientes, como vemos, ¿no? Si alguien tiene una enfermedad crónica, ya no se plantea que ésta pueda tener solución y ese es el primer paso real para estar enfermo. Nosotros, Regenera, este enfoque de la psiconeuroinmunología clínica, proponemos como solución, como decía, el diagnóstico a través de mecanismos de acción, no a través de imágenes estáticas de los síntomas. Claro, el diagnóstico a través de mecanismos de acción moviliza al paciente a realizar cambios en su vida, ¿no? Cuando un paciente se diagnostica sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, está más de moda ya por fin este diagnóstico, ¿no? Que es el SIBO por sus siglas en inglés, pues el paciente enseguida puede preguntar
¿qué tengo que hacer para matar a esas bacterias que han sobrecrecido y que están donde no les toca? Eso es muy positivo porque el diagnóstico motiva al paciente hacia el plan terapéutico. Y además, el diagnóstico, por mecanismos de acción, le permite al paciente entender que sus problemas tienen solución, que pueden tener solución y que debe realizar cambios en el estilo de vida, como puede ser la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, el estrés, las situaciones de vida, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la pregunta que lanzo es, ¿crees que vivirías igual tus síntomas digestivos ante un diagnóstico de síndrome de intestino irritable que ante la explicación detallada y exacta de que hay un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado? Estoy seguro que no lo viviríamos igual. Bien, siguiente es la metodología, ahora sí, la metodología de Regenera. ¿Cómo hacemos para transformar la imagen estática de los síntomas, diagnóstico por foto, en un proceso dinámico y lógico, diagnóstico por película? La clave está en entender la primera visita como un proceso de investigación clínica, casi como si se tratara de una serie de policías tipo Castle o tipo CSI, donde los investigadores van reconstruyendo los hechos en una pizarra, pues nosotros debemos hacer lo mismo con los acontecimientos, con esa biografía que tanto hablaba, y los síntomas que nos va explicando el paciente para llegar a la hipótesis diagnóstica lógica y, sobre todo, fiable. Claro, en la carrera nos han enseñado a hacer historias clínicas, pero jamás nadie nos ha enseñado a interrogar adecuadamente a un paciente para sacar la información necesaria para conseguir un diagnóstico correcto. La metodología de Regenera es la siguiente con 8 pasos claves. Y los 8 pasos son los siguientes y atentos. Bien, empezamos por el punto número 1. El punto número 1 que aparece en la imagen corresponde al presente. Y son todas aquellas preguntas que tienen que ver con la sintomatología actual de tu paciente. Para conocerla con detalle, empezamos con preguntas pues, más abiertas, como el qué, cómo, cuándo y dónde. Y después preguntas más cerradas. Las preguntas abiertas sirven para abrir ventanas de oportunidad y las cerradas para concretar. Es en este punto número 1 donde vamos a realizar ya también 2 preguntas que van a ser claves sobre mecanismos de acción, que son qué cosas mejoran tus síntomas y qué cosas empeoran tus síntomas. Debemos conseguir hacernos expertos reales del síntoma de nuestro paciente. Casi, casi deberíamos poder sentir en nuestro propio cuerpo lo que está sintiendo el paciente. En el punto número 2 corresponde al pasado. La pregunta abierta clave es ¿desde cuándo? Claro, la siguiente pregunta en este punto número 2 es ¿el inicio de los síntomas fue de forma brusca o de forma progresiva? ¿Y lo relacionas con algo que estuviera pasando en tu vida o coincide con algún cambio que sucediera simultáneamente? Claro, en ese punto número 2 también es obligatorio preguntar si antes del inicio que tu paciente refiere hubo episodios previos que tuvieran que ver con la sintomatología o que estuvieran predisponiendo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pues un paciente que pues te explica que hace 6 meses que tiene estreñimiento y que lo relaciona con un viaje a Asia. Pero que cuando le insistes si previamente había tenido algún síntoma similar, pero en menor medida, pues resulta que su ritmo deposicional desde hace 10 años es cada 3 días. Claro, aquí es donde deberíamos preguntar ¿qué pasó hace 10 años? Y es cuando él te contesta que empezó a trabajar en la empresa actual, donde tiene mucho estrés y desde que trabaja ahí cada día debe comer fuera de casa. Claro, con su respuesta el paciente está abriendo una ventana terapéutica para ti, pero también para él, ya que en el momento de decirlo el paciente, él mismo se está dando cuenta del daño que le está produciendo el estrés y las comidas fuera de casa. En el punto número 3 corresponde a la evolución de los síntomas y la pregunta obligatoria que debería ser ¿cómo han evolucionado los síntomas desde el inicio? La evolución cronológica
será la que irá construyendo la película de los hechos. Por ejemplo, la evolución tiene una lógica temporal, es decir, van mejorando los síntomas a medida que avanza el tiempo, que aquí la siguiente pregunta sería, ¿ha tenido tiempo suficiente para resolverse o quizás no? No, otro factor muy, muy importante son los factores de perpetuación. Estos factores de perpetuación pueden ser biológicos, pues por ejemplo, no descansar suficiente o no dejar de comer un alimento o un producto perjudicial, o también pueden ser psicosociales, como por ejemplo, pues un deportista de élite coincida la lesión muscular justo en el momento en que tiene que firmar su contrato de renovación. Y si no firma, se le acaba el contrato y se queda sin equipo. O lo que es lo mismo, se queda sin trabajo y sin ingresos. Claro. En este punto número 3, hay preguntas muy útiles relacionadas con mecanismos de acción que son, ¿has tenido momentos en los que hayas estado mejor? Y si es así, ¿qué es lo que estabas haciendo? Y lo mismo, pero al revés, ¿has tenido momentos en los que has estado peor? Y si es así, ¿qué es lo que estabas haciendo? Esto te va a dar información de todo aquello que deberías indicarle al paciente, pues que abandone, y también todo aquello que debería volver a llevar a cabo. Si pasamos en el punto número 4, que en sí no es ninguna acción, sino que es la consecuencia intelectual de los 3 puntos primeros, ya que es la construcción de una o varias hipótesis diagnósticas que encajen con los mecanismos de acción que has ido investigando. En el punto número 5 es donde se integra toda la historia clínica, pues con los antecedentes propios y familiares, y es en este punto número 5 y no antes donde se van a leer los resultados de las pruebas complementarias como analíticas, resonancias magnéticas, test de heces, etcétera, etcétera. Porque esto es así para evitar la distorsión que puede generar el proceso diagnóstico un hallazgo casual en una prueba complementaria, ¿no? ¿Cuántas veces habrás visto en la consulta pacientes que presentan un dolor lumbar que nada tiene que ver con un proceso discal, pero sin embargo con que le realizaron una resonancia magnética y le encontraron una protrusión discal, pues el paciente llega a tu consulta con la creencia que ese es su verdadero problema? Claro, esto supone una grave limitación a la hora de tratar a nuestros pacientes, ya que a lo mejor su dolor lumbar tiene un origen, por ejemplo, a nivel renal, por un proceso de deshidratación, y como el paciente está focalizado en la resonancia, es incapaz de focalizarse en la verdadera solución. Como siempre digo, y siempre decimos en Regenera, las pruebas complementarias complementan el diagnóstico, no lo definen. ¿Okay? ¿Qué más cosas en este punto? Es donde se van a llevar a cabo las exploraciones complementarias y también donde se harán preguntas sobre los diferentes sistemas corporales que puedan estar implicados en la aparición de los síntomas. Será aquí, donde tendrá sentido, solo si es necesario, preguntar por el ritmo deposicional y la consistencia de las heces, si esta información realmente es relevante y aporta algo al proceso diagnóstico, ¿no? Es un poco ridículo, no tiene mucho sentido, y esto se ha visto, pues preguntar sobre las heces de forma sistemática y además en la pregunta, por ejemplo, número 3 de la consulta, ¿no? Imagina llegar a una consulta que te preguntan, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas de vientre? ¿No? Puede ser un poco chocante, ¿no? Bien. Finalmente, llegamos al desenlace de la primera visita, punto número 6, donde deberás realizar el diagnóstico funcional. ¿Y qué es esto del diagnóstico funcional? Como ya hemos visto, con las etiquetas, será un diagnóstico sobre los mecanismos de acción y que movilice al paciente a llevar a cabo alguna acción de solución. Esto nos va a dirigir al punto número 7, donde vamos a generar el planteamiento del plan terapéutico, que si hemos hecho bien nuestro trabajo y hemos implicado al paciente en el proceso diagnóstico, el paciente estará de acuerdo con el plan terapéutico y además estará motivadísimo para llevarlo a cabo. Y el último punto, el punto número 8, son el pronóstico y las advertencias. Y es muy importante anticiparlo al paciente qué le puede pasar, las cosas buenas, pero sobre todo las cosas malas, para que no abandone el plan terapéutico a la primera de cambio, ¿no? Por ejemplo, si el tratamiento pues, consiste en la eliminación de una serie de alimentos
pues es probable que el paciente se encuentre algo raro, algo cansado, un poco pues dolor de cabeza o algún trastorno digestivo asociado a esto, pues en los primeros días. Si tú como profesional le has anticipado esto, el paciente se va a sentir seguro, va a estar confiado y va a continuar el tratamiento. Pero de lo contrario, si no se advierte, no adviertes esto a un paciente, es muy probable que abandone el tratamiento y no vuelva a tu consulta. Como siempre digo a los alumnos, todo lo que puedas anticipar es algo ganado que tienes con el paciente. Si no lo has anticipado y ocurre y te lo dicen en la siguiente consulta o te envían un correo, estás perdiendo, como siempre digo, 0-2 y remontar un 0-2 es muy difícil. Bien, acabado los tres secretos de Regenera, donde voy a descompartir la pantalla. A ver si lo hago suficientemente bien. Perfecto, descompartir la pantalla. Sí, voy a preguntar si se ve de forma correcta. Todo está perfecto. Ok, me puedes, Juan Carlos, decir, todo es correcto, se ve bien. Perfecto, genial. Pues vamos a por ello. Porque, perfecto. Una vez visto los secretos de Regenera, de la PNI de Regenera, quiero preguntarte qué es lo que necesitamos para tener éxito, un resumen de qué tener éxito en la consulta. Y lo primero que te voy a decir es que tenemos que entender a los pacientes como personas y no como enfermos. Como siempre decimos, no tratamos síntomas, tratamos personas que sufren síntomas. Más cosas, tenemos que comprender las verdaderas causas de los síntomas de nuestros pacientes. Tenemos que tener un conocimiento profundo de la fisiología del aparato digestivo, de la inmunidad, de la microbiota, de los ejes neuroendocrinos, del funcionamiento del cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Importantísimo también ver la importancia y comprender qué es una alimentación personalizada, también teniendo en cuenta la microbiota. Además, saber definir y poder ver, que esto nos lo dicen muchos alumnos, en el máster nos lo agradecen mucho con los casos clínicos que vamos viendo, que cómo vemos las heridas del sistema nervioso central, las heridas emocionales que esconden los pacientes y que muchas veces tienen un peso increíble en el proceso terapéutico y el proceso de curación de los pacientes. Y también algo a tener muy en cuenta, que tenemos que dominar la metodología, los pasos del proceso diagnóstico de Regenera. Bien, ¿por qué? Porque los pacientes lo piden. Y sé que es algo que no es simple, pero es que lo piden. Y además, con todo el boom de la información de Internet, tenemos que estar al día. Y tenemos que estar al día porque nuestra competencia también se va a formar. Lo más importante es que los pacientes requieren este trato ya más integrativo y con un paso más, como siempre digo, un paso más con este enfoque de la psiconeuroinmunología. De hecho, yo creo que la PNI de Regenera es la mejor forma de aumentar realmente tu valor como profesional. Que visto todo lo que os he contado, de toda esta información, ahora os digo, tenemos dos opciones, tenemos dos opciones. La primera, coges esta información e intentas por ti mismo llevarlo a cabo en tu consulta. Y la segunda, dejas que Regenera te ayude a formarte en el máster en psiconeuroinmunología clínica con un enfoque práctico y clínico y teórico que haga aumentar tu conocimiento y tu praxis en la práctica clínica diaria. Si es esta opción, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo podemos ayudarte desde Regenera? Pues Regenera ofrece un máster en psiconeuroinmunología clínica que te va a convertir en experto en este enfoque, en esta visión disruptora que trasciende ya esta visión clásica e incluso de lo que es llamado ya la medicina integrativa. De hecho, llevamos más de 15 años
aplicando este proceso diagnóstico y la formación con más de 1.550 alumnos formados con nosotros y que, como nos dicen, cómo han cambiado sus vidas. De hecho, este máster único que hemos creado tiene unas características importantes como el orden y la estructura que definiré a continuación. Muy importante, todos los profesores dedicados profesionalmente a la psiconeuroinmunología clínica desde este enfoque de Regenera, donde esta formación de máster se puede dar de formación presencial y también en formación online. Y es que, de hecho, es la única formación online en psiconeuroinmunología clínica que hay ahora mismo en el mercado. Y es que al terminar la formación vas a dominar todos los mecanismos de acción que provocan los síntomas de tus pacientes y vas a ser capaz de interrelacionar todos los sistemas corporales, sistema nervioso, sistema inmunitario, sistema endocrino, sistema musculoesquelético, que de hecho eso lo doy yo, sistema digestivo, etc. Además vas a llevar a cabo este proceso diagnóstico donde vas a trascender lo que es una visita, una anamnesis clínica, donde vas a utilizar tantas herramientas para sacar la información y ayudar a los pacientes y que ellos sean partícipes de sus procesos de curación, aumentando así el valor de tus tratamientos, el valor de tus procesos terapéuticos que vas a acompañar. Y además, al terminar, hay un manual que hemos hecho de cómo montar tu propia consulta en psiconeuroinmunología, porque quizás estás dando con esas resistencias a dar ese paso que te va a generar felicidad, donde vas a escoger tus propios horarios, vas a aumentar tus ingresos económicos que tanto te mereces, y eso te lo va a dar un conocimiento y una práctica clínica que te da este enfoque de Regenera. De hecho, me gustaría volver a compartir la pantalla para poder explicarte. Aquí tenemos. Entiendo que se ve. Voy a corroborarlo otra vez con mi maestro de ceremonias. Bien, Juan Carlos, me dices si todo está ok. Perfecto. Súper bien. Súper bien. Pues vamos a por ello. ¿Por qué? Voy a ponerlo en modo presentación. Como este nuevo máster en psiconeuroinmunología. Espérate que... No, no se veía. Ahora sí. Ahora sí. Un poquito, que no se me estaba cargando. No se me estaba cargando la compartición, disculpad. Aquí, perfecto. Ahora sí, yo creo que ahora sí, perfecto, disculpa. Pues como os decía, este máster en psiconeuroinmunología clínica, antes eran 14 asignaturas, pero es que ahora son 16 asignaturas con nuevos profesores, con nuevo contenido y el mismo precio si eres Prime de Regenera. ¿Y eso qué es? Pues fácil, Regenera Prime, que es una plataforma donde vas a tener acceso al contenido exclusivo de Regenera, de toda la medicina integrativa y ese paso más que siempre decimos, con todos nuestros summits, congresos, ¿no? Todas las ponencias están colgadas ahí. Y además, con descuentos exclusivos en cursos más pequeños en Regenera Academy y también descuentos en Regenera University. Y todo ello ser Prime solo por 59 euros al año. Por ejemplo, el máster en psiconeuroinmunología clínica tiene un precio, tiene un valor de 3.450 euros al año, pero es que si eres Prime, tiene un precio de 2.990 euros al año. Además, algo disruptor que hemos hecho y es que nos hemos liberado de las limitaciones que nos suponía trabajar con la universidad, y hemos estado más de 15 años en el terreno universitario. ¿Y qué veíamos? Pues que la universidad, la estructura académica era arcaica y estaba absolutamente obsoleta.
fiscalizaba el conocimiento de última generación y cuántas discusiones para poder aportar toda la ciencia actual, y eso era una limitación, una gran lucha, y vemos que esto no va con Regenera, porque impedía esa actualización constante del conocimiento, y además, y algo muy importante, que las competencias que se pueden adquirir mediante másteres y posgrados son idénticas tanto en los títulos de instituciones académicas privadas como en títulos universitarios. Con todo ello, lo que hemos visto es que tras 15 años con esta relación universitaria hemos trascendido el camino centrado básicamente en que el alumno tenga un proceso de aprendizaje dinámico, flexible y adaptado a todas las circunstancias, con resultados clínicos reales, con herramientas que de verdad ayudarán a tus pacientes y con una nuestra estructura, que es la siguiente: cómo salimos, como os decía, de este modelo arcaico y vamos a buscar un proceso de aprendizaje fácil y dinámico centrado en el alumno. ¿Por qué? Más centrado en el alumno, más centrado en la clínica, más centrado en los pacientes, con menos tareas y con menos exámenes, pues que esto pues no es obligado en la universidad, y esto entendemos que cada uno tiene su ritmo y que lo más importante es el conocimiento y adquirir el aprendizaje flexible y profundo con los alumnos y poner las cosas de verdad fáciles. Y además dar muchos recursos para tu clínica. De hecho, fíjate que las dos modalidades, tanto la presencial como la modalidad online, tienen estos recursos desde el inicio ya del máster, como la hoja de metodología del proceso diagnóstico, la plantilla correspondiente a los 8 pasos que acabamos de ver, los paneles de diagnóstico complementario para los principales desórdenes, más todas las hojas de petición para los pacientes, guías de interpretación de analíticas con los valores funcionales versus los valores convencionales, protocolos de preparación de estas pruebas diagnósticas para los pacientes, tanto si es sangre, heces, orina o gases expirados, y la interpretación de las analíticas u otras pruebas complementarias, repito, sangre, heces, orinas o gases expirados. ¿Qué más recursos tienen estas dos modalidades del máster? Protocolos nutricionales para las diferentes patologías: dieta evolutiva, dieta antiinflamatoria Rhizoliomics, dieta FODMAPS, dieta antihistamínica, dieta cetogénica, protocolo autoinmune, protocolo de ayuno intermitente. Además, todas las presentaciones utilizadas en clase por el profesor en PDF. Todas las transcripciones en el modelo online de los vídeos en PDF. Y todos los protocolos de suplementos nutricionales para las principales disfunciones digestivas, metabólicas, inmunes, hormonales y neurológicas. ¿Pero qué más? Protocolos de tratamiento para los principales desórdenes de la microbiota intestinal: la disbiosis, el SIBO, el IMO, el LIBO, el SIFO, el LIFO, que no está puesto, y también la candidiasis y la parasitosis. Además, protocolos de desintoxicación en metales pesados, disruptores endocrinos, protocolos de desintoxicación hepática y protocolos de desintoxicación cerebral. Además, protocolo de entrenamiento de fuerza y resistencia cardiovascular para desórdenes metabólicos, inmunes y hormonales. Protocolo para el tratamiento para la regulación de los biorritmos y el manual para la creación de tu propia consulta en PNI clínica. Además, en la modalidad presencial, que son 16 módulos de 20 horas presenciales en las dos sedes que tenemos, en la sede primera edición, que vamos, ya hay alumnos ya apuntados a la primera edición presencial en Madrid, y si no me equivoco, la 15ª o 16ª edición del máster presencial en Barcelona. Y además, la modalidad online, hay 160 horas de clase en formato vídeo y una aula virtual semanal con el profesor, además de los foros para tener en constante comunicación con todos los compañeros y también con los profesores.
la estructura del máster y las asignaturas, como veis, están repartidas en 8 asignaturas en primer año, 8 asignaturas en segundo año, donde el primer año empezamos con el aparato digestivo, donde el profesor Néstor nos hace una visión increíble de la ya relación de el aparato digestivo, la microbiota, la alimentación, el contexto evolutivo, siguiendo por más fundamentos de la alimentación y nutrición humana con la doctora Lucía Redondo y Jesús Sánchez, tocando ya de pleno la microbiota intestinal, pasando por el doctor en filosofía Bernardo Ortín, el arte de la comunicación, lo que hablamos de cómo el arte de la anamnesis, el arte de interrogar a un paciente, siguiendo por una asignatura top, que es la de mi socio Carlos, el sistema inmune, cómo explicar algo tan complejo de forma tan ordenada y tan sencilla clínicamente, siguiendo una asignatura que doy yo mismo, regeneración de tejidos, donde vamos a ver cómo todo lo que se ha explicado anteriormente afecta al sistema musculoesquelético y cómo el cerebro tiene una afectación increíble en la reparación de los tejidos. Siguiendo por la asignatura de Luis Berlanga con ejercicio físico, metabolismo, inflamación y la pandemia adiposa, además también con la doctora Sari Arponen, pasando por la asignatura del proceso de diagnóstico con David, mi socio, donde va a coger todas las asignaturas que hemos visto y va a poner orden a la clínica y cómo llevarlo a la práctica clínica, y acabando con la nueva asignatura de Carlos González con la interpretación de las analíticas y la visión funcional de todas las pruebas complementarias. Esto solo el primer año. Pasando al segundo año, empezando con Néstor, con Detox, Antox y Anti-Aging y todo lo que significa el inmunometabolismo, pasando también por Carlos González con la asignatura de hormonas sexuales y toda la fisiología de este maravilloso eje. Después al otro eje, las hormonas tiroideas con Pau Ye. Y pasando después con otro seminario de psicología por Julieta París, y donde eso nos va a llevar a la asignatura de neurofisiología del dolor con Carlos. Y una nueva asignatura que hemos implementado, estrés y neuroinflamación en la psiconeuroinmunología clínica con la doctora Gemma Safón. Pasando por la pediatría, donde todo empezó conmigo, donde se programa la salud ya y recogiendo todo lo que hemos visto ya en todas las asignaturas de primero y de segundo año, y acabando con una nueva asignatura de David con la integración clínica, donde se encuentra la biología y las emociones. ¿Qué ofrece este máster y estas asignaturas? Es que regenera, y esto nos hemos dedicado muy, muy profundamente, a ofrecer un hilo conductor durante los 2 años de formación para que puedas incorporar progresivamente el conocimiento y así ser capaz de relacionar con éxito los diferentes sistemas corporales. Muy, muy importante que cada profesor conoce el contenido de la asignatura, de todas las asignaturas y sobre todo la asignatura anterior y la asignatura posterior, porque ese hilo conductor es clave, porque la psiconeuroinmunología es un infinito conocimiento que puede generar absoluto caos si no se explica de forma ordenada y con este hilo conductor, y donde el alumno necesita ir integrando la información de forma ordenada en el cerebro para ir transformando la visión clínica que va a producir un bienestar increíble en la consulta. Aquí todos los profesores que te esperan en el máster, doctores en nutrición, másteres en biología molecular y biomedicina, doctores en filosofía, preparadores físicos, ciencias del deporte, médicos especialistas en medicina interna, en psiquiatría, en endocrinología, nutricionistas, enfermeros, psicólogos, etcétera, etcétera. Esto es lo que dicen algunos de nuestros exalumnos sobre el máster. Por ejemplo, un fisioterapeuta, Adrián Zabal, dice que lo que más le ha sorprendido de este curso es la evidencia científica con la que se trabajan todas las asignaturas y cómo ha podido acortar los plazos de recuperación en sus pacientes en el ámbito, en este caso, de la
fisioterapia. La doctora Pilar Vaqués, doctora en medicina general, dice que le gusta muchísimo el máster y que destacaría el rigor científico en todas las aportaciones y la proximidad de los profesores, la facilidad para poder resolver y debatir ciertos temas. Un osteópata, Jimmy Svejar, también el conocimiento, cita cómo le gusta la adquisición del conocimiento y la interrelación de los sistemas de comunicación entre los diferentes sistemas corporales, el nivel de los profesores. Sandra Alexander, enfermera, también destaca pues, la evidencia científica, los mecanismos, la visión integrativa del máster. Josep María Ferrer, un odontólogo, cada vez hay más odontólogos dentro del máster, que le ha gustado mucho y sobre todo destaca el papel de las emociones en las diferentes disfunciones de la salud. Y igual que Dani Pegueroles, entrenador funcional y también dietista, la cantidad brutal de información que se da, la evidencia científica, como dice él y como dicen muchos, cuando se acaba el máster, eso no acaba ahí, sino que empieza ahí con una nueva visión del mundo. Bien, puedes acceder a este máster en psiconeuroinmunología clínica de Regenera si eres graduado universitario en ciencias de la salud, actividad física y del deporte, técnico superior en dietética y nutrición, técnico superior en educación física y deporte, y en todos los otros casos, contáctanos para evaluar tu currículum y tu experiencia para valorar la entrada al máster que ya anticipo que muchas veces, aún no teniendo ese título universitario, valoramos realmente el currículum, la experiencia y damos acceso al máster porque lo que nos encanta ver es que casi todo el mundo, ¿no? Por supuesto, un mínimo nivel, pero casi todo el mundo puede entender este enfoque de la salud. Y de hecho, te preguntaría qué valor tiene para ti una formación que te va a permitir sentir la seguridad de tener el conocimiento necesario, de tener la certeza de una vez por todas, de saberte en el camino correcto, de tener en tus manos las herramientas más poderosas que existen para alcanzar la salud. Crear tu propio lugar de trabajo, como os decía, hay un manual de cómo formar tu propia consulta en psiconeuroinmunología clínica y dar este enfoque, además que te va a apasionar, porque es apasionante. Cómo esto te puede llevar a escoger el horario de trabajo que deseas, cobrando lo que realmente vales y darte el valor que realmente mereces, sentir que por fin los demás te valoran como realmente mereces y vivir sabiendo que tienes el conocimiento y las herramientas para dominar pues, tu salud y ayudar a tus pacientes, también a tus amigos y a tus familiares. El momento básicamente es ahora y como en septiembre y octubre va a empezar ya las ediciones de online y en las sedes presenciales en Barcelona y en Madrid. Aquí tenéis el link donde está toda la información del máster en psiconeuroinmunología clínica de Regenera. Y hasta aquí el webinar. Voy a descompartir la pantalla y voy a contestar todas las preguntas, sin antes pues agradecer muchísimo pues vuestra escucha, vuestra atención y vuestra presencia en este webinar el 26 de julio, que quizás algunos estáis de vacaciones, otros quizás no, y agradecido por vuestra escucha y voy a pasar a contestar algunas preguntas donde Juan Carlos, pues, maestro, me ha ido poniendo en el documento aquí en WhatsApp. Bien, entiendo que se escucha todo bien, ¿eh? Bien, Juan Carlos, si me puedes decir, todo correcto, que está descompartida la pantalla y vamos a contestar. Si me puedes darme un mensaje y empiezo a contestar todas las preguntas. Puedes escribirme, Juan Carlos. Perfecto.
Perfecto, veo aquí ya. Venga, vamos aquí. Juan Carlos me ha dado el pistoletazo de salida. Genial. De hecho, este webinar va a quedar grabado, ya lo anticipo, aquí en el YouTube Live. De hecho, mira, me acaba de decir Juan Carlos, han pasado casi 1,000 personas por el webinar. Increíble, me encanta. 3.167 personas van a recibir el link de este webinar. Increíble, qué maravilla. 63 países distintos entre los inscritos. España, Argentina, México, Estados Unidos, Chile. Y inscritos de los cinco continentes. Hay inscritos de Corea del Sur, Australia o Sudáfrica, entre otros países. Espectacular y súper, súper agradecido. De hecho, fijaros, es que sí, lo vemos, porque en el último que ya está, que está en proceso, máster, que lanzamos en abril, hay 155 alumnos de muchos países. Es una maravilla, todos los foros y las aulas virtuales en el modelo Modrial Online. Y cómo se hay esa integración que muchas veces preguntáis, la modalidad online es menos personal, ni mucho menos. Toda la dinámica que se genera en la modalidad online es increíble. Hemos logrado hacer una modalidad online parecida a la modalidad presencial, y la presencial empieza en Madrid y en Barcelona en septiembre, octubre. Tenéis toda la información en la web. Bueno, vamos a por ello. Venga, preguntas. ¿Puedes repetir el nombre del investigador del dolor del Deep Learning, por favor? Sí, Lorimer Mosley. ¿Pueden escribir la biografía del autor que refiere Xavier para el abordaje del dolor? Pues Lorimer Mosley, podéis buscar en PubMed y ahí vais a encontrar toda la... a todos los artículos indexados de este investigador que aborda este problema del esta problemática o este mundo, realmente lo quiero decir así, este mundo de la fisiología del dolor, que realmente se ha roto un paradigma enorme desde el año 65 con la teoría del Gate Control System, y como el propio Melzack, uno de los autores que describió la teoría de la puerta en el año 97, pues describió cómo esa teoría de la puerta no era del todo correcta y cómo ha ido evolucionando con otros autores, como por ejemplo Craig, cómo explica, se ha evolucionado desde la neuromatriz, el neuromatrix of pain, a lo que conocemos hoy como neuromatrix of homeostasis. De hecho, en la asignatura de Carlos de segundo año, la neurofisiología del dolor, se aborda absolutamente en profundidad todo este tema del dolor. Xavier, ¿existe relación entre el asma y la microbiota? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hija que tiene asma y alergia desde hace más de 15 años? Muchas gracias. Bueno, aquí ya, claro, aquí anticipo la dificultad, ¿no?, de poder hablar de etiquetas, como decía antes, sin conocer los procesos y las biografías exactas de las alteraciones de la salud. El asma puede tener diferentes causas, y las alergias, por supuesto, también, y diferentes mecanismos de acción que acaban llegando al asma y a las alergias. Lo que está claro es que no es normal sufrir asma ni sufrir alergias. De hecho, yo soy un ex alérgico ya de hace muchos años, y que en muchos casos se puede revertir. Soy un ejemplo de ello, y alergias muy jodidas que tenía hace 20 años, perdonad la expresión, pero era así. Y una vez se conoce cómo esa biografía, en este caso, pues en mi caso, cómo entendí todos los mecanismos implicados y cómo poder volver a inmunorregular. Entonces, sí hay una relación con la microbiota, pero la microbiota tiene relación absolutamente con todo, porque no nos olvidemos, somos humanos microbianos, el ser humano tiene 21.000 genes aproximadamente, y podemos llegar a albergar hasta 2 millones de genes microbianos. Por tanto, por supuesto, que todo tiene que ver con la microbiota, pero el enfoque
por ejemplo, que damos en el máster, ¿no? De entender la microbiota como un enfoque, como unos sistemas, el sistema complejo, que es el ser humano y la microbiota, y ver qué mecanismos y factores pueden estar incluyendo ahí. Puede ser, pues sí, puede tener que ver con la alimentación, sí, pero la alimentación no será la herramienta que curará, sino será una herramienta a utilizar, es muy probable, en ello. La fisiología del aparato digestivo, cómo está el sistema nervioso, cómo ha sido la programación en los primeros años de vida. Te voy dando ideas porque es muy difícil personalizar sin entender ni conocer el caso en profundidad, pero te doy ideas y si no, pues te remito al equipo de Regenera Clínicas, que seguro que podrán abordar pues la anamnesis y entender realmente por qué tu hija está sufriendo esto, que no debería ser normal. Más, al influir la alimentación en el comportamiento, estado, salud, ¿qué pasa en el caso de las alergias alimentarias? Sobre todo cuando eres alérgico a las profilinas, ¿qué hacer en estos casos? Exactamente la misma respuesta que acabo de hacer. Entender tu caso en profundidad. No nos podemos quedar solo en decir, bueno, mira, tengo alergias alimentarias y ya está, porque ahora es más común. No, ahora sí es más común, es cierto, casi casi es habitual y eso no debe ser lo normal, pero tienen diferentes causas y hay que abordar las diferentes causas, porque si no se abordan las diferentes causas, de verdad no se puede decir tips para mejorar esto. No, ya he dicho algunos no antes, pero el enfoque es este, la clave de verdad que es esta. La alimentación influye en la regulación de las prostaglandinas inflamatorias, eso también en el sistema vagal vago y por tanto las afluencias de los núcleos centrales. La pregunta, ¿cuál es? O, bueno, te filosofo un poco por aquí. ¿La alimentación influye en la regulación de las prostaglandinas inflamatorias? Por supuesto, es que de hecho las prostaglandinas son sustancias proinflamatorias y a la vez son la materia prima de las sustancias reguladoras de la inflamación, o si le queremos poner el título de antiinflamatorias. Y, por supuesto, la alimentación, como explicamos, por ejemplo, en la asignatura del sistema inmune, toda la ciencia de rhizoliomics, de la resolución de la inflamación, vemos el impacto de la alimentación como herramienta, vuelvo a decir, como herramienta que pueda ayudar al proceso de rhizoliomics, de resolución, y cómo una alimentación, al contrario, puede ser disruptora del proceso de resolución. ¿Eso tiene que ver con el sistema vagal? Por supuesto, el nervio vago, que tiene un lumen increíble, va a recibir información del sistema nervioso entérico en nuestro aparato digestivo y si hay inflamación en nuestro aparato digestivo, por tanto, el nervio vago va a ser transmisor de señales inflamatorias y, por tanto, afectar núcleos centrales, por supuesto, vía vagal o vía otros metabolitos u otras vías de comunicación entre el aparato digestivo y el cerebro. ¿Cómo se puede aplicar la PNI en patologías autoinmunes tipo lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, etcétera? ¡Qué maravilla de pregunta! ¿Cómo aplicar la PNI? Este es el enfoque. Es decir, tenemos que tener el enfoque de que las patologías autoinmunes no son... la genética no es lo que determina la patología autoinmune. La genética puede predisponer, nacer con ciertos antígenos que pueden predisponer a las patologías autoinmunes. Por ejemplo, se hizo un estudio con 1,000 pacientes con enfermedad de Crohn y se definieron más de 140 polimorfismos genéticos que tenían que ver con la enfermedad de Crohn. Ahora esos polimorfismos, solo 140, que no son pocos, solo podían explicar el 40% de la enfermedad de Crohn, es decir, que el 60% tenía que ver con el contexto de vida. Entonces, enfermedades autoinmunes, cuando cogemos el proceso diagnóstico, damos el paso a paso y comprendemos las biografías, los contextos de vida, cómo eso se traduce a las alteraciones de la biología molecular de los pacientes, llegamos a comprender cómo se ha generado esa respuesta, ¿no? Ese ya no puedo más, esa respuesta autoinmune y si no estamos en los procesos de ya no retorno, pues se puede llegar a revertir. Si estamos en los procesos de no retorno, pues podemos mejorar infinitamente la calidad de vida de los pacientes.
Más, si tomas antibióticos que son en gotas para los ojos por intervención de cataratas, puede influir la microbiota. ¿Qué prebióticos deberíamos tomar? El Dalmocaretro estaría bien, etc. Los antibióticos tópicos para los ojos afectan a la microbiota de la mucosa del ojo, pero tienen menos afectación sistémica. Bueno, pues si hay que utilizarlos, pues se utilizan teniendo en cuenta que sí que alteramos la microbiota de la mucosa ocular, pero no sistémica. ¿Qué prebióticos deberíamos tomar? Pues lo que hemos dicho, lo que he explicado, y además, como explico en mi segundo libro, Alimentación Prebiótica, que básicamente contesta esta pregunta, sobre todo basados en frutas, verduras, tubérculos, hortalizas, especies, algunas algas, etc. Y sobre todo individualizado. ¿Por qué? Porque habrán personas que tomarán algún tipo de fibra con alguna verdura o alguna hortaliza y generarán síntomas digestivos. Por eso hay que individualizar muchísimo. El Dalmocaretro es un tipo de probiótico, en este caso de 6 cepas, que es de buena calidad. Hay muchos otros probióticos de muy buena calidad. Pero no es un prebiótico, el Dalmocaretro es un probiótico. Pero si entendemos, ¿yo recomendaría tomar Dalmocaretro a cualquier persona? No, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque debería individualizar en el aspecto del ecosistema individual de cada uno para ver realmente si eso sería óptimo o no óptimo, ¿no? Más los suplementos, solo utilizarlos en los momentos que se tengan que utilizar. Como vemos muchas veces en consulta, y en muchos pacientes, tomo todos estos suplementos y sigo mal. Claro, es que las cosas no se arreglan con suplementos, sino se arreglan entendiendo los procesos, el proceso clínico, la metodología diagnóstica, que es lo que nos hace entenderlo, y si hay que utilizar en algún momento algún suplemento que sea específico, pero no la burrada que estamos viendo a día de hoy. ¿Cómo se puede aplicar la PNI para el síndrome de Sjögren? Pues he contestado la pregunta con las patologías autoinmunes. De hecho, Sjögren es una patología autoinmune. Pues en este caso, en la Sjögren, la sequedad de las mucosas que se da de forma autoinmune, pues exactamente como he contestado antes. En caso de candidiasis, ¿cómo se puede tratar? Individualizando. Eso es que es muy importante y quiero hacer hincapié en esto. Es imposible poder decir las candidiasis, el protocolo para las candidiasis será este. Por ejemplo, en el máster damos protocolos muy diagnósticos y de tratamiento y que siempre decimos, ahí tenéis una idea. A partir de ahí hay que individualizar. ¿Por qué? Porque depende del ecosistema. De hecho, la cándida no es mala. Es un hongo absolutamente necesario para inmunorregular. Ahora bien, cuando está en sobrecrecimiento, porque por ejemplo pues hay disminución del lactobacilos, pues se hacen dueñas y dan síntomas, ¿no? Ahí, bien, hay que tratar. Pero hay que tratar por qué se ha dado ese sobrecrecimiento. Y por ejemplo, doy solo una idea. El sistema nervioso está afectando. Voy a dar la segunda idea. Siempre hablamos de las cándidas que consumen glucosa, consumen azúcares, y aunque hagamos alimentaciones ultra restrictivas en azúcares y demás, el proceso que mayor aumenta el azúcar en sangre se llama sistema nervioso simpático por gluconeogénesis hepática. Por tanto, si hay alarma o estrés en mi vida, ya puedo quitarme la alimentación, que no lo voy a arreglar. Por tanto, doy ideas para todas las herramientas que hemos dicho, alimentación, entender el descanso, el estrés, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la alimentación. No es lo mismo tratar a una persona con cándidas que tratar a otra persona con cándidas. No es para nada lo mismo, porque una tendrá un ecosistema microbiano y la otra persona tendrá otro sistema microbiano. Buenas tardes, me gustaría saber cómo se puede tratar la depresión en ansiedad desde el punto de vista de la PNI. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Uno, individualizando, ¿no? Que parezco, ya que me repito, en individualizar. ¿Vale? Después, hay que abordarlo desde las causas. Si son causas emocionales, hay que abordar desde las causas emocionales. Si son causas metabólicas o inflamatorias, como por ejemplo una alteración de la microbiota, una inflamación, una actividad inmunitaria que acaba generando cambios en la bioquímica cerebral, pues habrá que abordar esto. Y como normalmente he visto en consulta, habrá que abordar las dos vías, la de arriba hacia abajo y la de abajo hacia arriba. ¿Y qué más? Espérate que me pierdo aquí. ¿La disbiosis intestinal puede influir en tener tendencia a sufrir anemia? Por supuesto, absolutamente, por supuesto. De hecho, una alteración digestiva, como por ejemplo un SIBO,
mediada antes ya por una hipocloridia, va a dificultar la absorción de hierro y, por tanto, absolutamente. De hecho, una anemia se debería de dejar de tratar protocolariamente con hierro y entender el aparato digestivo. Y me gustaría saber más o menos qué media de horas se estiman de estudio a la semana en cuanto al máster. Pues eso absolutamente depende de ti. Es decir, hay tantísima información que vas a ir a tu ritmo con una flexibilidad increíble para presentar exámenes, que es tu aplicación que quieras. Y eso, y es así, la respuesta es muy abierta. Hay personas que dedican muchas horas para profundizar aún más con todo el material, que digamos un material añadido increíble, y hay otras personas que consumen tantas horas y que no trabajan tanto los otros materiales. Para el máster damos tanta información para que cada uno lleve a cabo su ritmo, y que esa es la clave, que el ritmo lo pongáis vosotros mismos. En cuanto incide la PNI la salud, en cuanto incide la PNI la salud mental, es decir, entiendo que utilizando el enfoque de la psiconeuroinmunología, ¿cómo podemos ayudar a la salud mental? Infinito. De hecho, por ejemplo, la doctora Gemma Safón, que es psiquiatra y la nueva profesora que va a hablar de neuroinflamación y de estrés en el máster, pues es una de las pioneras de la psiquiatría integrativa aplicando la PNI en la salud mental. Y de hecho, la PNI salud mental, hay que hablar de microbiota, eje intestino-cerebro, eje microbiota-intestino-cerebro, y tiene una cabida increíble. Ojalá, de hecho, esto en Estados Unidos, Charles Reison y Andy Miller, que fueron profesores nuestros en 2006, son pioneros en la investigación, y ellos desde ya, desde inicios del año 2000, ya están aplicando el cómo abordar los procesos metabólicos inmunitarios en pacientes con depresión en Estados Unidos. Aquí en España vamos un poco más tarde. No sé en los otros países, porque aquí hay gente de 63 países, pues no sé en los otros países. Aquí en España vamos un poco tarde. Veo en la PNI está más centrada en enfermedades autoinmunes, metabólicas y digestivas. Pienso que la PNI también puede ayudar en el abordaje de enfermedades infecciosas crónicas o del mismo cáncer. Por supuesto, en ningún caso creo que he podido, ¿no?, decir que solo está dedicada a estas disfunciones, sino está el enfoque sirve para la vida, hasta para sin síntomas, sino comprender el ser humano. Por eso es un enfoque que va mucho más allá, que trasciende de lo que se llama la medicina integrativa. Por tanto, por supuesto, que el abordaje de enfermedades infecciosas crónicas o el abordaje del cáncer junto con el tratamiento médico, pues de verdad que los resultados son muy interesantes. Un paciente quitaron páncreas y ha presentado problemas de pérdida de la voz desde hace muchos años, descartando problemas respiratorios. ¿Qué explicación puede haber? Pues no lo sé. Pues la verdad que no lo sé. Se tendría que ver. Nunca me he encontrado un caso de este tipo. Tiroidectomía por Hashimoto, meningitis por herpes zóster, amebas en Tanzania, esófago de Barrett, operada en el hiato, vegetariana, lleva una vida saludable con estrés continuo por el trabajo. Muy bien. Bueno, un buen cuadro. No sé cuál es la pregunta, pero solo leer esto, digo, muchas cosas. Me replantearía en tu caso la alimentación y, sobre todo, el estrés continuo, que seguramente eso es uno de los focos más importantes que está afectando en tu salud. Ánimo. En el caso del dolor, puede influir también el interés demostrado por el terapeuta, la empatía, la conexión del terapeuta-paciente y la confianza del terapeuta en lo que disminuye el dolor. Por supuesto, qué maravilla de pregunta, cómo me ha gustado conectar con las personas, no conectar con la etiqueta de enfermos, no conectar con las personas. De hecho, esto, el máster en PNI, es uno de los puntos claves, cómo conectamos con las personas que vienen a las consultas para comprenderlos y para generar un orden, el orden del terapeuta y el orden de la persona que pide ayuda. Es clave la relación humana y es absolutamente importantísima la conexión. Me parece increíble. Mira, solo, y ahí yo leo muchos estudios, a mí me gusta leer muchos estudios de sociología y de neurología,
aplicada a la sociedad y de la neurociencia, ¿no? Cómo solo abrir la puerta con una sonrisa a un paciente determina ya que la terapia funcione mejor que peor. Es decir, alegría, amabilidad y, por favor, sonrisas. Amor, que es lo que nos falta mucho en esta vida. Bien, ¿qué puede que le falte químicamente a una persona que sufra trastorno obsesivo compulsivo? Mira, químicamente puede haber una alteración bioquímica en el cerebro por actividad, por ejemplo, excesiva actividad dopaminérgica en el córtex prefrontal y excesiva actividad glutamaérgica o por cortisol incluso en la amígdala y la mala regulación de la amígdala y la córtex prefrontal. Y eso puede llevar por creencias, aprendizajes de vida, vinculaciones, todo el terreno neurológico barra emocional y, por supuesto, el terreno de la inflamación y del sistema inmune. Por eso es tan importante aprender y entender y aplicar el conocimiento del sistema inmune en nuestro cerebro, que es absolutamente, pero absolutamente clave. Por tanto, todo este abanico es el que hay que abordar en una etiqueta así que volvemos a decir, no voy a tratar un TOC, voy a tratar a una persona que le han diagnosticado este síndrome. ¿Qué visión tiene la PNIS o las caries infantiles y su tratamiento? Qué buena, ¿no?, esta pregunta. De hecho, cada vez tenemos más odontólogos en la formación del máster. Y podemos decir, mira, la caries no deja de ser un evento de disbiosis en la boca. Y la boca es el segundo lugar, hemos hablado mucho del intestino, ¿no? Es el segundo lugar con más microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Por tanto, cada vez, yo por ejemplo, pues he visto consulta niños con 2 años, con 2 añitos con caries. Eso no cuadra para nada. Entonces hay que abordar el aparato digestivo, hay que abordar la microbiota oral de estos peques y todo lo que influye en esta microbiota oral. Pues que puede ser pues, los hábitos del sistema, de mamá, de papá, del peque y también pues, cómo el estrés, la neuroinmunología, ¿os acordáis de ese punto? Cómo las hormonas del estrés son capaces de generar crecimiento en microorganismos generando virulencia. Entonces hay que abordarlo todo, pero desde una visión no solo el azúcar genera caries. Olvidémonos de esto, porque esto lo he hablado mucho con muchos pacientes. Entonces, si no he comido caries, no he comido azúcar en la vida y tengo la boca llena de caries. Claro, porque no solo del azúcar vive las caries, sino hay que ver, ¿sabe? La microbiota, y de hecho, además hay todo un mundo increíble que me apasiona, que es la relación del sistema nervioso con cada diente y toda la implicación que eso tiene que ver a nivel del sistema nervioso barra emociones. Bien, y ya está. Se han acabado las... Uy, he contestado todas las preguntas. Maravilloso. No sé si hay alguna pregunta más que queréis hacer, que mi compañero Juan Carlos me escriba. Me dice, no hay más preguntas. No hay más preguntas, perfecto. Pues simplemente agradecido, abrumado por tantas personas que han pasado por aquí. Encantado, 63 países, maravilloso. Espero que os haya podido aportar pues, un punto más de este conocimiento y de todo lo que hace Regenera el Máster en Psiconeuroinmunología, que en septiembre-octubre empieza la modalidad online y presencial en Madrid y Barcelona, y que tenéis toda la información en la web de Regenera University, regeneruniversity.com, regeneruniversity.com. Agradecido esta grabación que dará en el YouTube Live y muchísimas gracias. Me despido ya, os doy las gracias por todo, por vuestra atención. Fuerte abrazo y nos vemos pronto en el camino del conocimiento y quizás también en la formación que me encantará conoceros a muchas y muchos de vosotros. Fuerte abrazo y lo dejamos aquí. Chao, adiós. Thank you.